Hola, buenas. Bueno, podéis ver que este vídeo es completamente diferente. Tengo una semanita por delante y voy a pasar unos días con la familia. El pueblo es Almonacid de la Cuba, pero he querido hacer una pequeña parada aquí en Belchite, que es el pueblo que veis aquí atrás, destruido. Espera, que os lo enseño. Si estáis viendo ahora el Belchite la Vieja, que lo llamamos, es donde se hizo una de las batallas de la Guerra Civil Española en la época de Franco. El pueblo quedó totalmente avasallado, con bombas, tiros. Es bastante conocido hoy en día porque dicen que se escuchan cacofonías y bueno, merece la pena venir a ver estas ruinas. Cuestión de poquito, porque estamos a 4 o 5 kilómetros de nuestro destino. Pues nada, os veo ahora en un momentito, ¿vale? Bueno, pues ya hemos llegado a nuestro destino. Ahora os lo voy a enseñar desde aquí, porque aquí en Almonacid lo que nos encontramos es una presa romana del siglo I a.C. y está justamente debajo de donde yo estoy. Y nada, desde aquí hay una panorámica bastante bonita del pueblo, que os lo voy a enseñar ahora. Es ver, el pueblo queda metido entre las montañas aquí en el valle. Allí está la ermita de la Virgen de las Nieves. Y bueno, pues por aquí esto es lo que era antes el molino viejo. Ahí ahora, bueno, pues es una casa rural. Y acercándonos, bueno, pues por aquí abajo es por donde antes saltaba, bueno, y salta el agua. Cuando llueve mucho, el río Aguas Vivas baja con bastante caudal y entonces pues sale bastante agua. Por eso los romanos hicieron esa presa, para retener bastante el agua. Bueno, aquí me he acercado un poquito más hacia el otro lado para que veáis los restos de esta presa. Ahí podéis ver las escalinatas que hacen del resultado de esta presa. Bueno, pues este es uno de los puntos más interesantes de aquí del pueblo. Y ahora nada, nos vamos a ir dentro del pueblo, desde luego a ir a la casa de la abuela, que allí ya nos están esperando para comer. Bueno, pues ya estoy en casa de la abuela. Y bueno, os voy a enseñar un poquito el paisaje desde aquí. Ya habéis visto antes la fachada por fuera y estoy arriba en la terraza. Hace una calor insoportable, pero bueno, por vosotros os lo enseño y paso calor. Vistas desde aquí, bueno, ahí podéis ver el pueblo, ¿vale? Arriba aquí la ermita que os dije antes, de Virgen de las Nieves. Luego por aquí está la iglesia del pueblo y todo esto, bueno, pues son los campos. Allí están las piscinas y este es el paisaje que tengo desde aquí, todo montañas, los campos, los huertos, todo por aquí. Y nada, ahí veis por ahí parte del pueblo, que está en más montaña. Y justamente este árbol, antes era pequeñito y ha crecido un montón, y veíamos desde aquí la Cuba, lo que os he enseñado antes, cosa que ahora no puedo ver, pero bueno, ¿qué haremos? Lo tendremos que dejar así. Y nada, para que veáis un poco cuál es el paisaje. Y aquí abajo esto es, bueno, lo que era el corral antes, que ahora, bueno, pues mi madre tiene por aquí plantadas flores, hay una higuera aquí. Bueno, estas son las sábanas que están tendidas. ¿Veis? Por aquí el caminito verde. Bueno, nada,
montes secos porque es una tierra muy seca, pero bueno, se está bien aquí. Enseñar a alguien muy chiquitín de la familia. ¿Eh, Camilo? Cami, ven, ven aquí, cosita. Mira. Qué cosita más pequeña. ¡Ah, Camilo! ¡Iji! ¿Eh? Camilo. Se llama Camilo. Arreglando el jardín, ¿habéis visto pedazo de plantas que tienes? Te parece la jungla tropical. ¿Veis? Aquí sí que se está fresquito, se está bien ahora. Y... sí. Por ahí está la mamá. Por allá, perdida. Me parece que le ven las piernas. Y flores, y más flores hay aquí. Un montón, como podéis ver. Mira el Camilo. Chiquitajo. ¿Qué, Camilo? El chiquitín. Y chiqui. El chiquitín. Bueno. Esa que está por ahí medio camuflada es mi mami. Surfatando. Puedes decir algo, tranquila, que no te saco. Surfatando. Pasa, nadie quiere decir nada. Mirad los higos, cómo están. Uy, 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 chicas, mirad. Pedazo. ¿Y esta flor cómo se llama? Dalia. Ah, son las dalias. Vale. Las ajeras. Y las parras, las uvas. Ya. Esta. A ver, ya. Hola, buenos días. Uf. Me acabo de despertar y bueno, pasa un poquito de calor por la noche, un poquito, nada más. Y ahora nada, pues voy a duchar, voy a desayunar y hoy vamos a ir a Zaragoza porque mi madre se tiene que renovar el carnet de conducir. Se tiene que comprar un móvil y no sé qué más cosas tiene que hacer. Y ya por la tarde, bueno, pues enseñaré un poquito cómo es aquí el pueblo. Y nada, enseñé un poco la habitación. Es así, aquí arriba, mira, ¿veis? Tengo la mosquitera que va bastante bien porque si no los mosquitos te acribillan. Y son, bueno, pues dos camas, son así de estas castellanas. Mira, es un muñeco negro, ¿habéis visto? ¡Qué chuli! Y pues lleva un pijama, no sé si cuando era pequeña o así, y en la foto esa está mi abuela. Esperad que me acerco, perdón. O sea, es mi abuela y esos que se ven son mis primos hermanos. Era muñeca, ¿habéis visto? Negrita con ojos azules. ¡Impresionante! Buenas de nuevo. ¿Veis? Aquí hay una niebla. Casi tampoco puedo abrir los ojos porque hay como una especie de resol. Que no puedo abrirlos. No es porque esté dormida, sino que no puedo abrirlos. Y mirad, ¿veis la niebla? Una niebla que hay aquí. Niebla mañanera porque empieza a levantarse. Allí, por ejemplo, espera, lo voy a enseñar. Aquí atrás, en el pueblo, ¿veis? Ya empieza a salir el sol. Y el sol está justamente aquí, tapado por... aquí arriba, tapado por las nubes. Y...
Y nada, a ver qué hacemos hoy a lo largo del día.